Dios no te limpia el día que tú te arrepientes y vienes acá pidiéndole perdón. Ese día tú aceptas su salvación. Ese día tú aceptas voluntariamente lo que Él hizo por ti, pero Él ya te limpió. O sea que tú no eres inmundo, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, porque Jesús dijo: no le llames inmundo a lo que yo ya limpié. Ve y predícales y diles que son limpios, que son santos y que son purificados por mi sangre. Amén. Con esa alegría, con ese gozo, vamos a prepararnos para lo que es la palabra del Señor en esta mañana, y agradeciéndole sus oraciones. Y también quiero que con ese gozo, con esa alegría, le demos un aplauso a todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales. ¿Qué tal si les saludamos, amigos, donde quiera que se encuentren, en el carro, en la casa, en donde sea, en la playa, si están asoleándose por ahí, están conectados con nosotros? Cuídense, que no se los come el tiburón. Pero nos sentimos muy honrados de que estén conectados con nosotros y que sean parte de este ministerio. Les saludamos y gracias a todos los que me felicitaron también por este, podría decir, honor de parte de Dios de poder ser ordenado al pleno ministerio. Entonces, todos aquellos amigos que a través de las redes sociales me han felicitado y que no he podido responderles o solo le puse like a su comentario, quiero decirles que estoy muy honrado y muy feliz de que ustedes se alegren conmigo. Amén. Así es que denle un aplauso al Señor, porque estos son logros no solamente de una persona, sino de un equipo de trabajo, de una iglesia que está en avance y que estamos abriendo la brecha para que todos aquellos que quieran crecer en el llamado de Dios tengan la oportunidad y que nosotros podamos ser agentes de ayuda para ustedes. Todo llamado necesita una formación. Si Dios te llamó, necesitas un mentor. La unción te la da Dios, el llamado te lo da Dios, pero necesitamos un mentor para crecer y para poder ser formados. El mentor es aquel que te va a decir las cosas que no te gustan que te digan. Amén. Aquel que te va a formar, aquel que te va a decir: esto está bien, esto está mal. Aquel que te va a ayudar a formar tu carácter. Hablaba con un ministro en esta semana y le decía: la unción te posiciona en altos lugares, pero la falta de carácter te desbarata de ahí, te desborona, te baja de ahí. Entonces, no solamente la unción, sino que la unción tiene que ir acompañado con la formación de carácter. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Todos los fracasos del hombre a veces tienen que ver con la falta de carácter, para no darse cuenta en la posición que Dios te ha puesto y en el lugar donde Dios te ha colocado. Entonces, el carácter es formado por un mentor, por una persona que Dios pone a tu lado para que te ayude en ese crecimiento. Por eso dice Efesios que Él dejó maestros, dejó apóstoles, dejó pastores, evangelistas, para que ayudemos a los santos a que lleguen a la perfección del llamado de Dios. O sea que nuestro trabajo es ayudar a los santos a desarrollarse en perfección en lo que Dios los ha llamado a hacer. Estamos estudiando la serie Justos por Fe, y el próximo domingo vamos a culminar con esta serie. Y quiero hacer como en estas últimas dos enseñanzas, hacer como un repaso de lo que hemos estado hablando y añadir un poco a lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que el justo vivirá por fe, y la Biblia dice que somos justos porque Jesucristo nos justificó. Y hemos hablado de la fe que opera milagros, esa fe que se ancla en tu espíritu para creer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y estudiábamos con referencia a la fe, de que la fe no crea nada. Lo único que la fe hace es que te ayuda a tener acceso a aquello que ya está creado, aquello que ya Dios compró en la cruz del Calvario, Jesucristo. O sea que si algo Jesucristo no ha comprado con su sangre, aunque tengas fe, no lo vas a recibir. Y te ponía un ejemplo de que a veces tenemos fe de que la suegra se muera rápido, o de que el esposo se muera, o de que la esposa se muera. Tengo fe de que mi esposo no va a durar mucho, y esa fe no te va a funcionar.
porque Jesucristo compró vida para tu esposo, vida para tu esposa y vida para tu suegra. Entonces estás creyendo algo que va en contra de lo que Jesucristo compró. Aunque ores con fe, no te va a funcionar, porque la fe solamente te da acceso a aquello que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo en eso? O sea que si estás enfermo, la Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Entonces la fe te da acceso a la sanidad, porque ya Jesucristo compró la sanidad. Entonces la fe no sana, la fe te lleva a aquel que provocó y que compró la sanidad. Por eso es que Mateo dice que Jesucristo no hizo muchos milagros en su tierra natal, porque la gente no creía en él, no tenía fe en Jesucristo. Jesucristo había crecido en esa comunidad y la gente decía: pero si a este lo conocemos, sé quién es, no es este el hijo de María y de José, no son sus hermanas esta y esta y esta, y su hermano fulano y fulano. Entonces decían: pero ¿de dónde saca estas cosas este? Nosotros lo conocemos. Y dice la escritura que no hizo muchos milagros ahí porque había dureza en su corazón. O sea, no tenían fe para creer que Jesucristo podía sanar. Entonces a veces confundimos lo que es la fe para obtener cosas que quizás no están en el paquete que Jesús compró en la cruz del Calvario. Entonces la fe siempre te va a ayudar para que tengas acceso a todo lo que Jesucristo compró para nosotros en su obra completa en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén a eso? Lo creemos. Así es que Jesucristo compró tu salvación. Tienes que tener fe que tu salvación fue comprada en la cruz del Calvario para ti. Eres salvo por fe. Amén. Eres próspero por fe, porque Jesucristo compró la prosperidad para nosotros en la cruz del Calvario. Eres sano por fe. Por eso es que cuando estás enfermo tienes que orar con fe, creyendo que tu salud fue comprada en la cruz del Calvario. Amén. Así es como la sanidad se activa en la vida de aquellos que oran. Oramos con fe, no en el que está poniendo la mano sobre mí, sino en aquel que un día murió y dio su vida por mí, para que yo pueda tener salud, para que pueda tener salvación, prosperidad y todo lo que incluye el paquete de la salvación. Hemos hablado que la salvación no es solamente el hecho de no ir al infierno. La salvación es un paquete completo en donde encontramos sanidad, en donde encontramos liberación de cualquier espíritu que traigamos, donde encontramos todo eso que beneficia al ser humano, aún la prosperidad económica. Por eso es que a veces la gente confunde y dice: el evangelio de la prosperidad. No existe evangelio de la prosperidad, ni el evangelio de la fe, ni el evangelio de la salvación. Existe un solo evangelio, y en ese evangelio está incluido todo eso: la salvación, la sanidad, la prosperidad, el bienestar para tu vida, la restauración de tu familia y todo lo que Dios quiere que tú tengas. Amén. Por eso es que el apóstol dice: hermano, yo espero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma, y que también tengan salud. Amén. Entonces eso es la salvación. Es un paquete completo que incluye todos los beneficios que el hombre necesita acá en la tierra, y no solamente acá en la tierra, sino también en la eternidad al lado de Dios, cuando pasemos a la eternidad, cuando Cristo venga o cuando muramos. Entonces estudiamos que somos justos y santos porque Jesucristo compró nuestra justicia y compró nuestra santidad. Y estos términos y estos principios quiero que los sepamos manejar, porque la gente confunde la consagración con la santidad. Y esto lo explicamos en una de esas enseñanzas anteriores. No es lo mismo el que yo me consagre. La consagración tiene que ver con esa decisión que yo tomo de apartarme para el Señor. Pero yo no me consagro para ser santo. Yo soy santo y decido consagrarme para el Señor. Yo consagro mi tiempo, consagro mi vida, consagro todo lo que me rodea, consagro mi familia. Yo decido si mi familia viene a la iglesia o no. Por lo menos aquellos que están bajo mi techo y bajo mi autoridad. Si ya cumplió 21 y ya no vive en la casa, pues entonces él es responsable de ir o no ir. Pero mientras mis hijos estén pequeños, la Biblia me da la responsabilidad a mí para
poder direccionarlos correctamente a lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, la consagración es ese acto voluntario en donde yo me decido servirle al Señor. Nadie te puede obligar a servirle al Señor. Nadie te puede obligar a venir a la iglesia. Nadie te puede obligar a darle tu tiempo al Señor. Nadie te puede obligar a darle tus finanzas al Señor. Eres tú el que decides consagrar esa área. Consagrar quiere decir separar algo para el uso de algo o alguien. Entonces, en los tiempos antiguos se consagraban los utensilios con los que se llevaban a cabo todos los rudimentos, los rituales y esas liturgias que hacían a través de la ley. Y entonces eran los vasos y todos los utensilios consagrados para ese servicio, lo que significa apartado. Y también los santificaban. Ahora, la santificación también, esto es lo que yo quiero que quede claro en nosotros, que la santificación siempre ha sido el resultado de la sangre en nosotros. Cuando santificaban los utensilios, les rociaban sangre inocente del cordero, y eso hacía que ese vaso fuera santo, consagrado y santificado. ¿Me están siguiendo? Nunca el hombre ha podido santificarse solo. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes donde el Señor le dice al pueblo que se santifique, pero en realidad el contexto de esa expresión es que hagan el ritual necesario para que la santidad esté sobre ustedes. Para que el pueblo se santificara en el Antiguo Testamento, tenían que buscar un cordero, asegurarse que el cordero fuera perfecto, sin manchas, que no fuera un cordero enfermo. Lo mataban y esa sangre la rociaban sobre el pueblo, y eso era lo que traía santidad al pueblo. Entonces, el proceso de santificación nunca ha sido algo que yo puedo hacer por mí mismo. Y quiero ser claro en esto porque religiosamente, cuando no entendemos lo que es el contexto de los escritos bíblicos, podemos creer que la santidad es algo que yo lo busco por mi propia cuenta. Pero ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento el hombre nunca ha podido santificarse solo. Siempre ha sido a través de la sangre. Amén. Entonces, en el antiguo tiempo hacían el ritual, y a eso era lo que ellos le llamaban santificarse. Cuando Dios dice, dile al pueblo que se santifique, lo que estaban diciendo es, dile al pueblo que vayan, busquen el cordero y hagan todo el rito, lo desgollen y que roceen la sangre, y que esa sangre la tiren sobre ellos, y esa sangre era lo que producía la santificación en el pueblo. Sin sangre no podía haber santificación. Entonces, en nuestros tiempos, tú ya no tienes que matar ni un cordero, ni una gallina, bueno, para comértela así. Pero ya para santificarte, ya no tienes que hacer nada de esos rituales, porque Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo fuésemos santos. Dale un aplauso al Señor. Entonces, la santidad en nuestros tiempos ya no es el resultado de una acción mía, es el resultado de la sangre de Jesucristo en mi vida. Él es el que me santifica con su sangre, Él es el que me purifica con su sangre. O sea, soy santo, soy justo, soy puro, no porque yo haga algo, sino porque Él hizo todo por mí. Amén. Eso es una verdad, y a veces nos cuesta entenderlo porque hemos confundido la consagración y creemos que cuando yo más me consagro, más santo soy. Por eso es que la gente que se consagra más siempre tiene cierta, como una actitud de más santo que alguien más. Porque como yo oro más, yo ayuno más, yo diezmo más, y todo lo más que yo hago, a veces creo que eso me hace más santo ante los ojos de Dios. O a veces aún los títulos. Es que como ahora ya soy reverendo, soy más santo que todos los pastores que no son reverendos todavía. Ni los títulos, ni tus logros personales, ni nada de lo que tú haces gana puntos delante de Dios. Tú que acabas de recibir a Jesucristo eres igual de santo que yo, que lo recibí hace un tiempo atrás. Dale un aplauso al Señor. Somos iguales de santos. Somos iguales de puro, porque la santidad no es un proceso de relativo a lo que yo hago. Porque esto es lo que a veces la gente se confunde, que piensan que la santidad es algo relativo. O sea, cuanto más me consagro, más santo soy.
Pero la santidad, como lo he explicado, es el resultado del derramamiento de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros. Es a través de su sangre que nos santificamos. Por eso es que está el patrón en el Antiguo Testamento de la sangre del Cordero, porque siempre Dios estaba dando por sentado que el ser humano no se puede santificar solo. Por eso es que hubo necesidad de que viniera Cristo, derramara su sangre, y después de Cristo pararon todos los sacrificios, porque ya no había necesidad de ellos. Los sacrificios eran como un símbolo para mientras llegaba el verdadero Cordero, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió, derramó su sangre y así nos santificó a todos. Por eso es que los apóstoles, cuando dirigen sus cartas a las iglesias, dicen a los santos de Corintios. Pero luego en el versículo 9 dice que había gente en fornicación, que vivía con prostitutas. Entonces, ¿cómo es que le está llamando santo a alguien que todavía no ha salido del pecado? Porque el trabajo de los apóstoles era enseñarle a la gente cómo vivir ahora que ya son santos. Amén. Ese era el trabajo de los apóstoles, tanto Pablo, Juan, Pedro. El trabajo de ellos y el trabajo de nosotros en este año, en esta época, es lo mismo: enseñarle a la gente cómo conducirse en su vida ahora que ya son santos en Cristo. Tú no te apartas del pecado para ser santo, tú te apartas del pecado porque ya eres santo. Entonces tenemos que entender quiénes somos en Cristo y luego comenzar a vivir como lo que somos. Porque si tú vives como lo que eras antes, en algún momento en tu espíritu va a haber una tristeza, va a haber un conflicto. Hay ciertas depresiones, y a veces los cristianos se deprimen porque hay ciertos estilos de vidas ocultos en ellos que no van con lo que ya son. Tengo vidas de pecado oculto, pero ya Jesucristo me santificó y me justificó. Entonces ese pecado comienza a afectar mi nueva naturaleza, porque ahora tengo la naturaleza de Cristo. Ya no tengo la naturaleza de pecado. Entonces no puedo vivir como vivía antes, porque va a causar un conflicto en mi espíritu, las tristezas, las depresiones y todo eso que la gente pasa, que hasta se quiere quitar la vida a veces. Eso no es algo físico. Por más medicamento que tomes, y lo voy a decir con mucho respeto, porque hay mucha gente bajo medicamentos para la depresión, pero esas son pastillas que simplemente te alivian, o sea, te ponen high pues en un rato. Pero el verdadero problema no se resuelve con pastillas, se resuelve con una relación personal con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da el gozo, te da esa llenura, te hace completo. Porque cuando lo recibes te das cuenta quién eres en Cristo y comienzas a vivir como lo que eres. Y ese estilo de vida produce gozo y felicidad en la vida del hombre. Amén. Así es que no puedes creer que un medicamento te va a curar la depresión ni te va a curar la tristeza. Necesitas entender quién eres en Cristo y luego caminar como lo que tú eres, y esa vida de Cristo en ti es la que fluye gozo, la que fluye alegría. Por eso es que Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vivir en abundancia es disfrutar todo lo que haces, disfrutar todo lo que Dios te ha dado. O sea, cualquier área de trabajo en la que te desenvuelvas, tú tienes que disfrutarlo. Saber para qué Dios te llamó, saber por qué estás haciendo eso. Si estoy en este trabajo, tienes que tener claro la razón por la que estás ahí. Porque cuando no tienes claro el por qué haces las cosas, viene la depresión y viene la tristeza y la frustración. Ay, ¿cuándo voy a dejar de hacer esto? Pero cuando tenés claro para lo que Dios te llamó, dices: estoy en este proceso, pero yo sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Amén. Ya los tengo a medio mensaje, no les he leído la Biblia. ¿Qué tal si abrimos la palabra del Señor en el libro de la carta que Pablo escribe, o la carta que el apóstol Pedro escribe? En las últimas 3 semanas el Espíritu Santo ha estado ministrándome con los escritos de Pedro, y he predicado tanto en Pablo que le sigo llamando a Pedro Pablo. Entonces voy a ponerle como un título de telenovela, Pedro Pablo, ¿verdad? Para evitarnos el problema. Entonces, abre tu Biblia en la carta que escribe Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1, del 13 al 23.
Y dice así el apóstol Pedro, y yo quiero que mientras vayamos leyendo vayas entendiendo de que todo lo que la Biblia te pide que hagas es porque en Cristo tienes la capacidad para hacerlo. Dios no te va a pedir algo que hagas algo que no puedes hacerlo, algo que es imposible. Ah, quisiera, pero no puedo. O sea, si la Biblia te dice que lo hagas, es porque tienes la capacidad de parte de Dios y del Espíritu Santo para poderlo hacer. Dice el versículo 1: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, o sea, sean inteligentes, y esperad por completo en la gracia que se os entregará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mira cómo habla con relación a tu comportamiento. Dice que no viváis en esos deseos que tenías antes. Como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no se conformen a vivir en los deseos que antes tenías, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel a quien, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, mientras estés acá en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatado, tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, o la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, no fuiste rescatado de ese estilo de vida con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Alguien dice amén. La sangre de Cristo vale más que todas las cosas materiales. Como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y te voy a pedir que subrayes esa partecita, porque te voy a estar dando un tip con relación a eso. Pero que fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la palabra. Fue Él el que te purificó mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, y también te voy a pedir que subrayes esto, siendo renacido de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alguien dice amén a la lectura. La justicia, la santidad, la fe y el deseo de cambiar nuestra forma de vida son el resultado de una herencia espiritual que recibimos de Cristo. Quiero hablarte sobre lo que es eso, lo que es la herencia de justicia y de santidad que hemos recibido de parte de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que saber que tú eres engendrado de nuevo, eres una nueva criatura. Y en ese engendramiento, la genética de Dios, la genética de Cristo es implantada en tu espíritu. Cuando hablamos de simiente, y esto lo encontramos a través de toda la Biblia, simiente, si lo miras, lo buscas en el diccionario y encuentras la definición, hay dos definiciones que te da el diccionario, por lo menos más sobresalientes, que tiene que ver la simiente que tiene que ver con las plantas y la simiente que tiene que ver con el ser humano. En el contexto de plantas, dice el diccionario que es un grano contenido en el interior del fruto de una planta, y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Mira qué bonito lo que la definición de simiente. O sea, es el grano o la semilla que está en una planta, que tú lo extraes y lo siembras en un terreno adecuado y esperas, y esa semilla que sembraste va a producir un fruto de la misma especie de donde salió. O sea, no puedes sembrar un limón y esperar una naranja. Si sembras un limón,
vas a recibir limones. A eso se refiere. Entonces, cuando se trata del ser humano, otra definición dice que es el esperma del ser humano, que cuando se fecunda en el óvulo de una mujer, da a luz un bebé igual a aquel que lo engendró. La razón por la que tú y yo nos parecemos a nuestros padres o a nuestras madres, cualquiera que haya sido, es porque fuimos engendrados. Sí, porque o sea, la genética no miente. Y aunque quiera ser hijo de fulano de tal, la simiente que me engendró dice que soy hijo de esta persona, a él me voy a parecer. ¿Me está siguiendo? Porque la simiente que me engendró es lo que dictó cómo iba a ser mi facción física. O sea, si mi padre era morenito y colochito, yo salí parecido a mi padre. Él fue el que puso ese tanning en mí, que ahora me ha ahorrado mucho dinero en bronceadores. La gente me mira bronceando y me dice: ¿y usted de qué color se quiere hacer? O sea que la simiente tiene que ver con que cuando tú engendras a un hijo, aunque tú no lo reconozcas y aunque no quieras hacerte de cargo, el niño lleva tu genética. Amén. Y aunque el niño crezca y diga: yo no quiero parecerme a mi papá, porque mi papá caminaba así, y no quiero parecerme a él, pero cuando te das cuenta vas caminando así también, porque hay una genética que no puede mentir. Y aunque lo quieras negar, cuando engendras a un hijo, por eso es que dijo Jesús: el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Hablando de dos bebés, lo que Jesús está diciendo: si a este bebé lo engendró un ser humano, va a nacer Nicodemo un ser humano. Pero si a este bebé lo engendró un padre espiritual, va a ser un padre espiritual. O sea, ni a este bebé carnal lo podemos mandar por el vientre de su madre para que se regrese, ni a este espiritual lo puedo mandar de regreso para que desaparezca. El engendramiento no tiene reversa. Si no, muchos de nosotros quizás no estuviéramos acá. Nos hubieran regresado. ¡Ups! Amén. Si el engendramiento tuviera reversa, muchos de nosotros nos hubieran desengendrado quizás. O tal vez no. Pero eso es lo que significa simiente. Entonces, cuando tú, dice Pedro, tienes la simiente de Cristo, lo que Pedro está diciendo, y te lo voy a decir con la seguridad para que tú lo creas en tu espíritu, lo que Pedro está diciendo, que dentro de ti hay un Jesucito que se parece a Jesús. Hay parte de Jesús en ti. ¿Alguien no está creyendo? Amén. Y a veces, ¿cómo? Sí. Dice que fuimos engendrados por Él. Y si Dios te engendró, Él puso su genética en ti, llevas la simiente de Cristo en ti. Olvídate de lo que los religiosos te dicen. Olvídate de lo que la religión te ha hablado. Ay, no, es que Jesús era una cosa, yo soy otra. Pero la Biblia está diciendo que Él te engendró, que llevas su simiente. A menos que no lo quieras creer, pero yo lo creo. Porque la religión nos ha enseñado cosas que no son bíblicas y las hemos creído, y hasta nos las cantan a veces. No es como yo, Él es santo y es perfecto. Yo sí soy como Él, sí soy santo y soy perfecto, porque Él me perfeccionó en mi espíritu a través de su sangre preciosa. Ahora mi comportamiento se tiene que alinear a lo que ahora soy. Y aquí es donde la gente tiene el conflicto. Bueno, pero si es que soy perfecto y si soy santo, ¿por qué hago esto? Fácil, porque no has entendido a cabalitud quién eres y piensas que sigues siendo pecador cuando la Biblia dice que eres santo. Amén, dale un aplauso al Señor. A los santos de Efesios, a los santos de Corintios, cada vez que los apóstoles escribían, hacían referencia. No hay una sola referencia donde los apóstoles digan a los pecadores de Efesios o a los pecadores de Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba entendiendo correctamente lo que ya Jesucristo ha hecho en nosotros. Pablo está entendiendo de que
en nuestro espíritu fuimos santificados, que en nuestro espíritu fuimos engendrados, no de simiente corruptible, dice Pedro. O sea que te engendró, no es alguien corruptible, no es algo que ahora va a existir y mañana va a desaparecer. El que te engendró es incorruptible, no hay corrupción en él. Por eso es que tú y yo llevamos su simiente. Amén. Fuimos engendrados. Mira lo que dice el versículo del último que leímos. Siendo renacidos. ¿Por qué dice renacidos? Porque ya habías nacido carnalmente. Está hablando del nacimiento espiritual. O sea, primero naciste carnalmente y ahora que ya eres nacido carnalmente, eres renacido porque ahora naciste en el espíritu. Alguien diga amén. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, probablemente el que te engendró en lo material ya se murió o ya no existe, era corruptible porque no era eterno, nuestros padres físicos. Pero el que te engendró en el espíritu, ese no muere, porque fuimos renacidos de una simiente, o sea, de una genética o de un semen, como lo dice el diccionario, no corruptible, amén, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios es la que activa ese proceso cuando tú la crees. Por eso es que la justicia, la fe, la santidad y ese deseo de cambiar es una herencia que recibimos cuando recibimos a Cristo. Desde el Edén hasta la fecha, el problema del hombre ha sido gobernar sobre su alma, su voluntad, sus sentimientos y sobre sus emociones. Dios nunca ha tenido problemas para santificar al hombre, pero el hombre siempre ha tenido problemas para gobernar su propia alma. ¿Qué significa el alma? Los sentimientos, las emociones, los deseos y todo eso que provoca desobediencia delante de Dios. La razón por la que el hombre pecó en el huerto del Edén es porque no tuvo la autoridad sobre sus propios deseos. Porque dice la Biblia que Eva miró el fruto prohibido y vio que era un fruto agradable y deseable para la sabiduría y el conocimiento. ¿Me está siguiendo? O sea que comenzó a fluir un deseo que no estaba alineado con lo que Dios había dicho, y la mujer no tuvo la capacidad, la autoridad para gobernar sobre esos deseos. Comió y se lo presentó al hombre, y el hombre tampoco tuvo la capacidad, la autoridad para gobernar sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, y los dos hicieron una ensalada y se la comieron. Fruit salad. Entonces el problema de Dios con el hombre siempre ha sido de que el hombre ha tenido problemas para gobernar sobre sus emociones, sobre su propia alma, sobre sus sentimientos. El hombre siempre ha actuado basado en lo que siento y en lo que creo. Amén. Eso es lo que creo y eso es lo que siento. Y esta es una combinación bastante peligrosa, porque tú y yo ya no vivimos basado en lo que creo o basado en lo que siento. Ahora vivimos basado en lo que la Biblia dice de mí. Y aunque no sienta que soy santo, pero si la Biblia dice que soy santo, yo declaro que soy santo, amén. Porque ya no me muevo por mis sentimientos, ni me muevo por mis emociones, me muevo por lo que la Biblia dicta de mí. Y esta es la otra parte de la fe, en donde los cristianos a veces no echamos manos a esto, porque creemos en la fe para salvación, creemos en la fe para sanidad, pero nos falta fe para creer lo que la Biblia dice de mí. La Biblia dice que soy santo, pero yo no tengo fe para eso. No me alcanza. Porque me veo mi comportamiento, veo cómo soy y digo, no, santo es el hermano que pasa orando todo el tiempo. El hermanito que siempre, que nunca lo veo pecar. A ese sí le creo que sea santo. Pero yo, pastor, no. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ay, otro golpe en la frente para los religiosos. ¿Cómo es que voy a tener la mente de Cristo con semejantes barbaridades que pienso? Te falta fe para creer lo que la Biblia dice de ti. Amén. ¿Alguien tiene fe para creer lo que la Biblia dice de ti? ¿Crees que tienes la mente de Cristo? Amén.
Para eso se necesita fe también, para creer lo que la Biblia dice de mí. Por eso es que cuando Pedro dice que tú y hemos nacido de nuevo de la simiente incorruptible, yo necesito creerlo, porque el creer esto es lo que me va a ayudar a vivir correctamente delante de Dios. Cuando no creo lo que la Biblia dice, entonces voy a vivir de acuerdo a mis emociones y de acuerdo a mis sentimientos. La mujer en el huerto del Edén sintió y creyó que ese fruto era bueno y agradable, y se dejó mover por sus emociones, por sus sentimientos, y terminó pecando delante de Dios junto con su esposo también. Así que no crean que fue culpa de la mujer, fue culpa del hombre por no cuidar a su mujer y dejarla que estuviera hablando con cualquiera ahí. Eso es verdad. Cada vez que mi esposa está hablando con alguien, yo me doy la vuelta ahí por cualquier cosa para ver qué están diciendo. Son bromas. Pero a veces es necesario no ser tan confiado. O sea que Adán miraba que la culebra hablaba con su mujer y nunca le dio curiosidad para darse cuenta que estaban hablando. Si hubiera entrado a la conversación y le hubiera leído los textos, se hubiera dado cuenta que se estaban texteando y... y tramando cómo cortar la fruta y hacer una ensalada de ella. Así es que no es que estoy predicando que las muchachas tienen que, o las señoras tienen que chequear los textos. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Pero a veces es la falta o la desatención cuando no atendemos a nuestras parejas. Es una forma de cómo Satanás infiltra también. Por eso es que Pablo dijo, aconsejando a los hogares, no deis lugar al diablo. No se nieguen ustedes los unos a los otros. O sea, si no van a hacer algo íntimo, que sea en acuerdo con ustedes dos. Si van a orar, pues pónganse de acuerdo. Dile a tu esposa, mira mi amor, voy a orar. Pero si la esposa te dice, yo no me siento muy espiritual ahora, pues no ores. Atiende lo que el hogar requiere. ¿Cuántos esposos dicen amén? Amén. ¿Dónde estábamos? En que Dios siempre ha tenido problemas con el comportamiento del hombre, debido a que el hombre no puede manejar sus emociones y su alma. El alma es el asiento de todas sus emociones, es el asiento de todos tus deseos. El alma es todo lo que el hombre le gusta en el rema carnal. Todos los placeres, todos los deseos desenfrenados. O sea, el alma no tiene límite para la depravación. Te lo voy a repetir, el alma no tiene límites. Ahora hiciste algo depravado, mañana te pides que hagas algo más. Y mañana hiciste algo más y no, pues eso no es suficiente. Voy a ver hasta dónde voy. O sea, el hombre, por eso es que miramos, no solamente en nuestros tiempos, esto ha existido siempre, la extrema depravación del ser humano en todas las áreas de la vida. Tanto en el área espiritual, entrando el hombre a la brujería y a todo esto, el espiritismo, que es parte de una depravación espiritual, y también en lo que es lo moral. Dice un pasaje del que leímos que Pedro hace referencia a ello. Dice Pedro que está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Y este es un pasaje y es una porción bíblica que se nos predica mucho en diferentes mensajes. Y lo hemos escuchado, sed santo porque yo soy santo. ¿Cuánto lo han escuchado a través de su vida cristiana? Pero a veces no investigamos ni dónde está escrito, ni por qué se escribió, ni a quién se le escribió. Simplemente, hermano, sea santo porque la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Gloria a Dios, aleluya, seamos santos. Amén. Y a veces lo usamos como para que la gente se consagre más a Dios. Pero cuando entendemos el contexto correcto de lo que es la santidad, te lo voy a volver a explicar. La santidad, el hombre no se puede santificar solo. Lo que el hombre puede hacer es consagrarse y entender que es hijo de un Padre Santo y vivir como lo que su Padre es. A eso es lo que se refiere. Porque Pablo a Pedro dice, te dije que le iba a llamar Pedro Pablo durante todo el mensaje, ¿verdad? Entonces Pedro dice que está escrito, sed santos porque yo soy santos. ¿A dónde está escrito? Está escrito en la ley de Moisés. Es un pasaje que Pedro saca de Levíticos y lo trae y dice, hermanos, así está escrito. Ahora lo interesante de esto es que cuando Dios dijo esto con relación a la santidad, Dios no estaba hablando del comportamiento moral del hombre.
Dios estaba hablando de lo que tenían que comer y no comer. ¿Está siguiendo? Yo quiero que lo leamos, porque hay que entender el por qué se escribió y cómo aplicarlo correctamente a nuestra vida en nuestros tiempos. Pedro dice, sed santos. Dice, está escrito, mis hermanos, sean santos porque yo soy santo. Pero cuando Dios dijo esto, Dios no se estaba refiriendo al comportamiento moral ni al estilo de vida de las personas. Dios estaba hablando de aquellas cosas que tenían que comer y que no tenían que comer. O sea, Dios les prohíbe una serie, una lista de aves inmundas, de reptiles, y luego les añade la razón por la que no pueden comer eso. Mira lo que dice Levítico, capítulo 11, versículo 41. Parte de la lista anterior que ya te mencioné, comienza este versículo en lo que son los reptiles. Dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, las iguanas, las culebras, lagartos, bueno, usted asúmele la lista. Y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis, dice el Señor, con ellos, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, es lo que Pedro está hablando. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Estás entendiendo lo que Pedro sacó del Antiguo Testamento y lo trajo? Y te lo voy a explicar por qué. Porque aunque en el Antiguo Testamento esto tenía una connotación de lo que el hombre tenía que comer y no comer, en esencia lo que hay en el Espíritu Santo escrito detrás de todos estos animales cuadrúpedos e inmundos era que un día eso sería la base del comportamiento del ser humano. Tú tienes que entender que cuando leemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento está oculto lo espiritual, que para nosotros es una verdad. Por eso es que cuando Pablo dice que está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, en la ley de Moisés, Pablo no está hablando de que tan interesado en el bozal del buey, está interesado en que en los tiempos que nosotros vivimos, los predicadores necesitaban que se les pagase un salario para su trabajo que desempeñan. O sea, estaba escrito en el buey un mensaje para los predicadores del nuevo tiempo. Cuando yo leo este pasaje, cuando Dios prohíbe toda esta clase de animales que no se tienen que comer, lo que Dios está diciendo es, esto es algo físico, pero en el futuro, en la gracia, esto tiene que ver con tu forma de vivir. Por eso es que Pedro comienza diciendo, vivan ya no como vivían antes, ya no vivan en su vieja manera de ser, lo que ustedes heredaron de sus padres, ahora vivan como lo que son en Cristo, ahora ustedes son renacidos de una simiente, ahora tienen que ser santos porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. O sea, lo que allá representaba los reptiles y los animales inmundos, ahora representa todas aquellas cosas que como hijo de Dios ya no puedes tener acceso a ellas. Dale un aplauso al Señor, ¿estamos entendiendo los escritos bíblicos? El problema cuando no sabemos discernir, o cuando la palabra no se te revela a tu vida a través del Espíritu Santo, tomamos versículos del Antiguo Testamento y los aplicamos literalmente al Nuevo, y es acá donde tenemos un problema grave. Hermanos, no coma camarones, porque Levítico dice que no coma camarones. No coma iguanas, porque ahí dice que las iguanas son inmundas y no tienes que comer. Pero en algunas partes del mundo, estuvimos en una convención internacional en donde vienen representantes de todo el mundo, y ellos dicen, quizás para ustedes las iguanas son ellos, pero para nosotros es la única fuente de alimentación que tenemos en esa parte del mundo.
Entonces yo no puedo predicar eso en la gracia, porque entonces estoy dejando afuera a estos hermanitos que para sobrevivir tienen que comer iguanas. ¿Me estás entendiendo? Que Dios no estaba haciendo literal, y que no puedo traer este versículo literalmente del antiguo y traerlo al nuevo, porque no va a entrar en lo que ahora somos en Cristo. Ahora comas iguanas, comas lagarto, comas culebra, eres santo delante de Dios. Amén, dale un aplauso al Señor, porque la gente que quiere vivir por la ley tiene problemas con esto. Ah, no, es que la Biblia dice que esto no coma camarones, no coma cerdo, tampoco trabaje el sábado, y hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Cristo es en nosotros, en nuestra vida. Tenemos que entender que lo que se escribió en el antiguo tiempo sí tenía un beneficio para la nación de Israel, porque todos los animales que Dios les prohíbe no son totalmente saludables, especialmente en aquellos tiempos cuando no existían los avances de purificación de los alimentos. Entonces Dios no quería que su pueblo se enfermara físicamente, y por eso es que Dios les prohíbe todas estas cosas que eran que contaminaban la salud del ser humano, y algunos de ellos todavía nos siguen contaminando, pero gloria a Dios, en el nombre del Señor lo seguimos comiendo, ¿verdad? La langosta, las jaibas, los camarones, yo los purifico y me los como en el nombre del Señor. Así que no se sientan que la Biblia dice que no hay que comer iguanas, si es la única fuente de alimento. Cómetelas en el nombre del Señor, santifícalas, dale gloria a Dios por la iguana que te encontraste, y aleluya, sigamos adelante. Amén, dale un aplauso al Señor. No podemos sacar esto literalmente del Antiguo Testamento y querértelo aplicar acá. Tampoco puedo traer otros versículos, y te puedo dar una lista de versículos que la gente trae y literalmente te los quiere aplicar en la nueva, en la gracia. Dicen que los tatuajes son del diablo. No voy a entrar ahí, ese es otro tema. Pero te puedo dar una cátedra que al final a lo mejor todos vamos a ir allá a la esquina después. Pero no quiero hablar de eso. Amén. Entonces, cuando dice Pedro que todo esto de los animales y que no coman esto, y Dios está hablando, no es, fíjate que en el Antiguo Testamento Dios no está hablando del comportamiento del pueblo, está hablando de lo que tenían que comer. Pero Pedro entiende que la razón por la que se escribió eso, y que todos estos animales inmundos tenían una representación espiritual, y que ahora en nuestros tiempos ya no representan comida física, sino que representan acciones, actitudes que nosotros como cristianos ya no podemos practicar. Amén. Estilos de vida que ya no los podemos practicar como santos en Cristo. El libro de los Hechos pareciera que es una contradicción a lo que acabamos de leer, porque el libro de los Hechos, capítulo 10, este es Jesucristo hablando. O sea, el mismo Dios que escribió Levíticos ahora está como contradiciéndose. Mire lo que dice el versículo, comenzando en el 11. Dice que Pedro tiene un sueño, y que en ese sueño Pedro, el mismo Pedro que acabamos de leer, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los cuatro de los cuatro puntas, era bajado a la tierra. Y en ese lienzo, o sea, en ese manto, ahí habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Estás entendiendo? O sea, todo lo inmundo. El Señor se lo presenta en un manto, en una visión, a Pedro. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y coma. Y come. Wow. Entonces Pedro se acordó del pasaje de Levíticos que acabamos de leer, y le sacó la Biblia al Señor y le dijo, Pedro le dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Nunca he comido iguanas, nunca he comido lagarto. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Estás entendiendo cómo lo lindo que es entender las Escrituras?
En Levítico le dicen: de estos animales nadie puede comer porque son inmundos. Pero en Hechos se los baja en un lienzo y le dice: Pedrito, aquí te tengo un buffet chino, come. Ahí habían lagartos, ahí habían iguanas, serpientes. Solo ponle soya sauce, salsa de soya, y cómetelos. Si una vez que le pones ese brown sauce, you don't know what it is. Por eso yo siempre pido salsa de soya cuando voy al buffet, porque ahí me purifica todo. Se mira todo igual. Entonces le dice: come de todo esto inmundo. Y Pedro le cita Levítico, se le dice en Levítico capítulo, ¿cuál fue que leímos? 41:11, ahí dice que todo esto no tengo que comer y nunca me los he comido y no me los voy a comer. ¿Qué tal cuando Dios te habla y tú le dices que no? Y le sacas la Biblia al mismo Dios. Como que si Dios no se la supiera. Y le dice: Pedro, lo que yo he limpiado no le llames común y no le llames inmundo. ¿Sabes por qué? Porque los cuadrúpedos y los reptiles, todo eso representaban personas, no animales. Representaban a los gentiles, te representaban a ti y a mí. Y Jesús le está diciendo a todos estos gentiles: yo ya los limpié, ya no son inmundos, yo derramé mi sangre por ellos. Quiero que vayas y les prediques y les hables de mí, porque ellos ya no son inmundos, son limpios por mi sangre. ¿Alguien se alegra por eso, cómo Dios habla? Oh, mira ese, no sé, pero la gente viene a la iglesia creyéndose miserables, creyéndose pecadores, creyéndose inmundo, creyendo que Dios no lo ama y que lo que ha hecho en la vida no tiene perdón de Dios. Y dicen: yo no voy a la iglesia porque no estoy preparado todavía. Pero te tengo buenas noticias. Antes de que tú nacieras, ya Jesucristo te había limpiado, te había purificado y santificado con su sangre. Eso es así. Dios no te limpia el día que tú te arrepientes y vienes acá pidiéndole perdón. Ese día tú aceptas su salvación. Ese día tú aceptas voluntariamente lo que Él hizo por ti, pero Él ya te limpió. O sea que tú no eres inmundo, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, porque Jesús dijo: no le llames inmundo a lo que yo ya limpié. Ve y predícales y diles que son limpios, que son santos y que son purificados por mi sangre. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Yo no sé lo que hiciste esa noche y ni me lo cuentes, porque tengo la mente de Cristo. Pero quiero decirte que no hay pecado que hayas hecho que te descalifique en este grupo. Porque dice Pedro que Jesucristo fue apartado para la salvación del mundo aún antes de que el mundo existiera. Que Él fue el Cordero que fue escogido. Te lo voy a leer en la parte de atrás que leímos, en la primera porción bíblica, en primera de Pedro. Dice que tú y yo fuimos comprados, no por plata ni por oro o por cosas materiales, sino que fuimos comprados por la sangre de Cristo, como de un Cordero sin manchas, sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Esto es importante porque hace unas semanas discutíamos sobre los del antiguo tiempo y los del nuevo tiempo, si se salvaron, si se condenaron. Y no quiero seguir con la contienda, pero Pedro dice que Jesucristo estaba destinado para salvar al hombre aún antes de que el hombre fuera creado. Por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Antes de la fundación del mundo, ya el Cordero había sido destinado para salvación. O sea que cuando Adán pecó, ya el Cordero estaba dispuesto para redimirlo de todo pecado. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? ¿Qué es lo que significa para ti, para mí, que aún antes de que tú nacieras y antes de que tú pecaras, antes de que se te ocurriera semejante barbaridad, ya Jesucristo te había perdonado y te había limpiado y te había santificado? Porque le dijo a Pedro: ve donde estos reptiles, representación de los gentiles, porque así es como ellos miran a los gentiles, los miraban y los siguen mirando como gente inmunda. Los judíos ortodoxos
siguen mirándote a ti y a mí como gente inmunda. Hace poco hablaba con un ministro que estuvo en Israel, hace 2 semanas atrás, y dice que cuando tú vas al muro de los lamentos y están los judíos ortodoxos haciendo sus liturgias, sus oraciones, y tú pasas cerca de ellos, se ponen el sombrero así y caminan al lado así para no verte. Esa experiencia que él tuvo ahora que estuvo en el muro de los lamentos. Se hacen el sombrerito así, si tú estás acá, te rodean y se ponen el sombrero porque no quieren acercarse a ti porque eres inmundo. Mi hermano le decía yo que ustedes los hubiera abrazado. ¡Gloria a Dios, hermanos! Llenarlos de la inmundicia. Entonces todo esto que Dios le está mostrando a Pedro no son asuntos es una realidad que ellos vivían, así miraban a los gentiles. Por eso es que Pedro le dijo: yo no voy a ir a predicar donde esos inmundos. No. Y cuando el Espíritu Santo lo convenció, llega donde, más adelante en el mismo capítulo, llega donde Cornelio, le dijo: señores, ustedes saben cuán abominación es para una persona como yo estar en medio de ustedes. Pero a mí el Señor me dijo que no le llame inmundo a ninguna persona, por eso estoy acá. Mira qué introducción para llegar a un grupo celular. Así ellos miran, pero lo que ellos no han entendido es que la sangre preciosa de nuestro Yeshua, como dicen ellos los hebreos, fue derramada por nosotros, y que mi Señor, mi Dios, me mira limpio, te mira limpio, no importando lo que tú hayas hecho, aún antes de la fundación del mundo, ya te había salvado, te había perdonado. Amén. Eso es lo que necesitamos creer. El conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios nos lleva a vivir basado en lo que somos, no en lo que sentimos. ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Te sigues sintiendo pecador? ¿O has creído lo que la Biblia dice de ti? Porque aquí es donde vamos a entrar en el conflicto. Si vivo como lo que siento, como lo que creo, o si confío en lo que la palabra de Dios dice para mí. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que me ayuda a vivir no como lo que siento, sino como lo que soy. Tú y yo hemos sido santificados. Cristo nos ha limpiado con su sangre, pero vivir como santos y justos sigue siendo una decisión de cada hijo de Dios. Ya no podemos seguir culpando al diablo por nuestras malas decisiones. Eso es bien sencillo de entenderlo. O sea, a través de la Biblia, y te lo he probado durante toda esta serie, tú ya eres justo, eres santo, eres limpio, eres purificado, santificado. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: ve y no le llames común ni le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Esa es una verdad. La otra verdad es que vivir en santidad es una decisión. Que tu vida refleje lo que tú eres por dentro, que tu vida externa refleje lo que eres internamente, esa es una decisión. Y los cristianos han encontrado al diablo a quien culpar. Y no es que lo estoy defendiendo. Diablo cachudo, mentiroso, cochino, se va a ir al infierno. Pero yo no puedo culpar al diablo por mis malas decisiones. O sea, el diablo no me puede obligar a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. ¿Me estás siguiendo? Estoy hablando con claridad, estoy hablando con términos prácticos. Lo que tú haces, las decisiones que tú tomas, las tomas conscientemente sabiendo que están en contra de la voluntad de Dios. No hay diablo a quien culpar. Ay, hermanos, el diablo o la diabla, cualquiera que sea el sexo, ¿verdad? Porque algunos culpan a las diablas, esas diablas que andan así, que andan allá. Ninguna diabla, ningún diablo. Ese diablo que solo pasa en el gimnasio, aquí tiene six pack y algunas mujeres pues les atraen esas cosas y culpan a eso. ¿Estás siguiendo? Estamos hablando de vidas prácticas que no agradan a Dios, pero en realidad nada de esto es una
manipulación o obligación de nadie. Tú y yo, te lo voy a repetir, Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Pero vivir como santos y justos sigue siendo una decisión de cada hijo de Dios. Por eso es que los apóstoles escribían todo lo que te he leído. Es una decisión. O sea, no, nadie te puede obligar a vivir en pecado. Ya no podemos seguir viviendo, vivir culpando al diablo por lo que nos pasa, por lo que no nos pasa. Ay, es que el diablo, gente que mira a diablos en todos, hasta en la comida. Este diablo de steak o diablo de pescado, cualquiera que sea. Yo quiero leerte el último versículo bíblico. Con esto voy a ir cerrando lo que es la enseñanza de esta mañana. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta mañana? ¿Alguien está hablando el Señor? Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, y con esto quiero confirmar lo que te acabo de decir. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, este sí es Pablo. Aquel era Pedro, ahora estoy con Pablo, que lo he tenido desde que comenzamos. Hablándole a la iglesia de los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, aquellos que no habían recibido a Cristo, que andan en la voluntad de sus mentes o de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿A qué se refiere? Que todavía no se les había explicado la palabra del Señor. Andan en ignorancia por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, a los que habían recibido a Cristo, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestros enojos o sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Es una acción, es una decisión. El que roba o el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. O sea, no tienes que seguir siendo un amargado o una amargada. Quítatelo. Amén. Luego, enojos, ira, gritería, maldiciencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer.